Muy buen día, buen dinero, buena salud sea para todo el pueblo de Dios. Muy buen día, buen dinero, buena salud sea para nuestros sacros maestros, Ja, Keleuseos, Induceos, Isamael, Joab, Ator, Weor y toda la familia real. Con nuestro Engea, damos agradecimiento cierto por esta oportunidad de poder dar loor y alabanza a nuestro Padre, Ja, Keleuseos, Induceos, en sus cumpleeleocron símero 84. Bendito sea Padre Kelly, donde quiera que vuestra merced se encuentre, tenga el pan, el techo, el abrigo, todo lo menester, y que sea la protección divina en su viteria. Padre Celestial, suplicamos e imploramos que también que donde vuestra merced se encuentre, todas las personas que están a su alrededor estén bien y que lo cuiden de esa forma. Bendito seas Padre, a todos nos por darnos esa oportunidad de poder alabarte y rendirte homenaje en este día tan especial para todos nos, para todo tu pueblo y para toda la GEA en general. Gratísimas a todos y doy gratísimas por esta oportunidad que nos da. Soy la maestra Shladia desde Francia, rindiendo loor y alabanza a vuestra merced con rostro en GEA y también toda mi familia. Suplicamos también por todos los seres que están siendo afectados, mi Señor, por la guerra, que sea vuestra misericordia por ellos también, por todos los que están sufriendo hambre, como vuestra merced lo dice, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean dichosos y que todos los seres seamos en paz. En este día, esta alabanza que voy a realizar es un poema, espero que llegue a tus oídos y que sea de tu agrado. Gratísimas por esta oportunidad y bendito sea. El poema se titula Salvador de Almas. Al oír por primera vez tus palabras, los seres de gozo inmenso se llenaron. Con alegría las almas afligidas cantaban, porque llegó la esperanza que siempre anhelaban. Padre Kelium, los mundos te esperan. Gran oportunidad para esta esfera, que el creador de humanidades en ella naciera. Con tu presencia haces de la GEA una lumbrera. Zeus, Elohim de siglos incontables, Padre de dioses y de diosas, te admiramos. Cuando en el Olimpo, con hazañas memorables, venciste a Cronos con tu rayo para liberarnos. ¡Ja! Excelsa energía en lo creado. Sin ti, ¿qué sería de la existencia? Enséñase Camidu sacándonos del pecado a esta humanidad doliente con tu amor y clemencia. Sublime Cristo rojo, míranos con bondad. Con rostro en Gea, tu pueblo añora tu llegada. Que tornes tus benditos pies con majestuosidad en los montes de Huor, tu sacra morada. Venerable Maestro Jaque, Luceos y Induceos, donde quiera que vuestra merced se encuentre, con rostro en Gea, vuestra hija Shladia suplica al Dios omnipotente, Hacedor de todo cuanto existe, que vuestra merced se encuentre bien de salud, que tenga todo en abundancia, el pan, el techo, que siempre esté bien, que Dios nos permita la misericordia de podernos ver en tus ojos, de poder abrazarlo. Y lo extrañamos mucho. No te conocí personalmente, mi Señor, pero lo siento así, Señor. Gratísimas, venerable Maestro Samuel Joab Ator Weor,
por su ardua lucha, por todo lo que vuestra merced hace por su pueblo. También suplico para que los ángeles guardianes siempre lo protejan y lo tengan con vida, con salud, con todo lo mejor para vuestra merced también, mi Señor. Y suplico también por todos los seres que están padeciendo en este instante de hambre, de sed, de sed espiritual, de que han perdido sus seres amados, los que están en las guerras, y suplico que sea para ellos también esa bondad de tener ese consuelo, ese alivio, de poder tener a Dios en su corazón, así como nosotros suplicamos eso igual en ti, darnos esa fuerza de voluntad para hacer siempre tu sacra voluntad y nunca fallarte, tener esa templanza y todo lo menester para ser hijos de Dios. Bendito sea, espero que este pequeño homenaje sea agradable a vuestros oídos. Y suplico que, así como dice, que todos los seres seamos felices, que todos los seres seamos dichosos y que todos los seres seamos en paz. Hasta la victoria siempre. Amén. Amén.